Francisco Córdoba, Damián Bernarte, desde 2021 es el intendente. Bueno, ocupaba un lugar en el Consejo Deliberante, obviamente, era el presidente del Consejo Deliberante. Cuando el intendente actual, o en ese momento, ocupa un cargo de diputado, un lugar de diputado que quedaba vacante, pasa a ser intendente. Bien. Él tenía un equipo de trabajo que se afianzó cuando él tomó la intendencia. Bueno, y ese proceso llevó a algunas cosas, dicen, de la intimidad, que no sabemos, tampoco nos interesa la intimidad del intendente, que llevó a este episodio que te cuento este fin de semana. Bernarte estaba en un lugar, en Superdomo, había una fiesta el día del bancario, él participó de esa fiesta. Cuando sale de esa fiesta, en la puerta había un hombre de 52 años, misma edad que el intendente, Carlos Lucato, odontólogo, donde primero, según dicen, hubo un intercambio de palabras, intercambio que tiene que ver con la vida privada de ambos. La mujer de Lucato, el odontólogo que está detenido, acusado de tentativa de homicidio, trabaja con el intendente. Dicen que tendría que ver con algo con la esposa, no sabemos bien qué sería, pero obviamente hubo allí una interpelación. Y termina el odontólogo conocido, un odontólogo muy conocido, detenido. En realidad, las primeras horas detienen a los dos, a Carlos Lucato, padre, y a Renzo Lucato, hijo, de 27 años. Los detienen a ambos porque el intendente, cuando le disparan, es un solo disparo en la zona de abdomen, de hecho pierde un riñón en la operación. Cuando llega, le disparan, está su camioneta, está el ingreso al Superdomo, es ahí nomás, se mete de vuelta donde estaba la fiesta, pide ayuda, lo atiende uno de los secretarios, que es médico, secretario de gobierno, y bueno, da la primera intervención médica, la de ese señor, hasta que llega la ambulancia. Lo trasladan, pero antes de desvanecerse, se desmaya, da un nombre y dice Lucato. Claro, detienen a los dos. Detienen a los dos. El padre se hace cargo de la situación, está acusado de tentativa de homicidio. Bueno. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? A ver, porque a mí me parece bien que uno no se meta en la vida privada de nadie. Ahora, cuando vos sos funcionario público, ¿qué tan privada es tu vida? Yo creo que... Si un acto de tu vida privada puede impactar en tu función. Sí. Digo, ¿qué tan privada es tu vida? De un presidente, por ejemplo, ¿qué tan privada es tu vida? Y pasa que, bueno, yo no sé si... Como funcionario público... No sé si el intendente, pero digo, muchas veces se discute esto. ¿Qué tan privada es tu vida cuando vos sos un funcionario público y realmente que vos te comportes de determinada manera puede afectar tanto tu seguridad como la gestión? Sí, bueno, si condiciona tu seguridad y la gestión, obviamente que está mal. Eso. Y se puede condenar, pero... ¿Qué tan privada es tu vida cuando vos sos un funcionario público que tenés además un cargo? Digo esto porque en algún momento también se habló mucho del presidente a mí me parece que está bueno no meterse en vida privada. La pregunta es, ¿qué tan privada es tu vida cuando vos estás en determinado lugar? Sí, yo creo que la vida del presidente sí me parece que debe tener un impacto y debe comportarse de cierta manera. ¿Y dónde está el límite de funcionario público? Porque el intendente de una localidad es quien gestiona. Sí. ¿Y qué pasa si la vida privada de ese intendente hace que empiece a afectar la gestión, que se conozcan, que ese intendente cuente cosas? Porque, qué sé yo, vos tal vez tenés en la intimidad, puedes contar cosas que no deberías contar, no sé. Digo, qué sé yo, ¿qué tan privada? Si esto que pasó es producto de su vida privada. Sí. Bueno, eso dice el entorno. ¿Qué tan privada es? Es parte de lo que pasó, el entorno habla que es una cuestión de su vida privada. No sé qué. De hecho, entre el odontólogo y él, mandá a saber qué discutieron, no lo sé. Por ahí la mujer habló de una situación que lo tocó vivir, que no le gustó, no sabemos. ¿Qué tan privada es la vida? Yo creo que a mayor cargo de exposición, mayor responsabilidad. Acá no voy a decir que no. Bueno, acá sos el responsable de una localidad. Sí, es importante, de San Francisco, aparte de Córdoba. Yo creo que la vida privada es la vida privada, pero es cierto, si tiene un impacto en la sociedad, que son los que te eligen, distinto es a lo del resto de las personas. Porque por eso yo diferencio. ¿Qué pasa cuando vos sos funcionario público de un cargo alto, de un alto rango? Digo, ¿qué tan privada es? Deberían dar un ejemplo. No, pero vamos más allá del ejemplo. Pero vos decís, hay que exponerlo, ¿no? Decís vos. Vamos allá del ejemplo. Vos ponés... Depende cómo sea tu vida privada, también ponés en riesgo parte de tu gestión, de la... qué sé yo.
Sí. Pero es pregunta, ¿eh? No la tengo clara, yo no la tengo muy clara. Siempre fui muy de la idea de que las cosas que es en la vida privada es en la vida privada. Pasa que acá, bueno, acá... Pero cuando vos sos funcionario público... Sí. Acá se conoce la historia porque lo terminan baleando y el hombre estaba internado. Por ejemplo, un juez. Sí. ¿Qué tan privada tiene que ser la vida de un juez? Yo depende de qué juez, si me preguntas. No, 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 pero no, un juez. Yo creo que los cargos, si los cargos determinantes... Si tu vida privada, siendo juez, qué sé yo, viste, capaz que terminás tomando decisiones, sentencias en causas, producto de tu vida privada, porque te extorsionan... Bueno, porque... pero eso puede pasar igual. Pará, pará, está bien. Pero digo, ¿qué tan privada es? Si pasa, ponele que pase eso. ¿Uno lo tiene que contar o no? ¿Tiene que contar qué hacía el juez en su vida privada? Digo, un juez, cualquiera. Bueno, en su vida privada. Si está en alguna situación que lo apremia, sí debería contarlo. Entonces, por eso, hay cargos y hay lugares donde la vida privada, no sé qué tan privada es. Sí, cuanto más, insisto, cuanto más expuesto estás, más responsabilidad tenés y tenés que hacerte cargo de ese lugar que tenés hoy, que por algo la gente elige, no elige jueces, pero sí elige, ¿no? Elige gobernadores, elige presidente, entonces me parece que sí, esos lugares de exposición masiva y aparte de impacto internacional. Hemos tenido casos de jueces no, pero un juez en particular que se emborrachaba, andaba por los telos. Sí. Digo. Pará, tenemos otros jueces también que estuvo en la corte, también que tuvo algún inconveniente. Bueno, por eso, ¿qué tan privada es esa vida? Si en definitiva no sabemos si lo que está resolviendo en causas, en muchos casos no está prácticamente atado a parte de su vida privada. Entonces, sí. Por eso, ¿qué tan privada es la vida de un funcionario? Y es un tema de vuelta, que no lo sé. Genera mucho debate. No lo sé. Pero deberían ser responsables. Porque, por ejemplo, acá hay mucha versión en este hecho. Sí. Por eso estamos hablando de esto. Hay mucha versión. Una de las versiones, por supuesto, tiene que ver con su vida privada. Sí. Sí, de la vida privada y que involucramos, seguro. ¿Entendés? Bueno. Y vos sos el tipo más importante en términos políticos de esa localidad. Sí. ¿Qué tan privada es tu vida? Y es un tema muy delicado. Habría que... A ver, la gente que opina de este caso de San Francisco, ¿no? Y cuando va a las urnas. Porque también uno cuando se expone y no se cuida, la gente después te lo reclama primero y después te lo hace saber en las urnas. Y está perfecto. A los jueces no tenemos esa chance, ¿no? Hay jueces que están presos por vínculos con el narcotráfico, por ejemplo. Eso es parte de su vida privada. Permitir que el narcotráfico... Por ahí no... No, bueno... Y si haces negocio con el narcotráfico fuera y le permitís, también es parte de la vida privada. Pero eso es un delito. Eso es un delito. ¿No? No, pero eso es un delito. Sí. No, vos hacer negocio con el narcotráfico es un delito. Pero digo, hay cosas de tu vida privada que no son delito en primer lugar o prima facie. Hablas de comportamientos. Claro. Está bien. Pero que te pueden terminar afectando toda tu actividad. Sí, claro. Si impactan en tu juicio, en tu determinación, ¿y por qué no van a impactar? Yo creo que es un debate eterno, ¿no? Y del cual nadie se va a hacer cargo. Pero digo, hemos tenido en la Argentina presidentes con amantes, que hemos sabido siempre. Bueno, y ojo que un amante... Por eso, vos me decís vida privada. Pará, ¿es vida privada un presidente? El amante te puede generar, primero, puede tener mucha información que no debería tener, te puede extorsionar, es decir, podés poner en riesgo la seguridad. Esto fue un debate que se planteó en Estados Unidos también en su momento con lo de... Varios funcionarios. Bill Clinton pues, claro, ni hablar. Claro. Porque no era solamente que había, más allá de que había mentido, era el impacto que puede tener esa conducta en tu gestión. Sí, claro. Bueno, veremos qué pasa con este caso. El hombre estaba internado, hasta donde sabemos, fuera de peligro. Bien. Sí, ya lo contó eso, Carlos. Perdió un riñón en la... Perdió un riñón en la operación, sí.